YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero seguir tratando con ustedes el tema de las bases de guitarra, cómo aprender a acompañar mejor, qué acordes hacer, qué tipo de cosas hacer para dar una mejor base en la guitarra. Así que bueno, si este tema es de tu interés, quieres aprender a ser un poquito más profesional a la hora de acompañar en una banda, entonces este video es para ti. Antes de continuar, recuerda como siempre suscribirte al canal, dejaré abajo tus comentarios y un buen like que ayuda muchísimo. Muchísimas gracias a todos los que se suscriben y se quedan hasta el final de los videos. Sin más que decir, comenzamos con este video. ¡Vamos! Ok chicos, lo primero que tenemos que tratar de trabajar son nuestros power chords. Es digamos que el primer recurso que vamos a poder utilizar cuando estemos haciendo cualquier tipo de base, sobre todo en la música worship, podemos utilizar los power chords con un poquito de ambiente para llenar, digamos que ese es el nivel 1 para llenar y hacer una buena base. En este caso tenemos la siguiente serie de acordes. Tenemos sol menor. Tenemos mi bemol, tenemos si bemol, tenemos fa. Ok, entonces bueno, ese sería nuestro primer recurso. Utilizando un poquito de ambiente, hacemos esa serie de notas. Ok, ese es el nivel 1. Por supuesto que para hacerlo un poquito más interesante, entonces vamos a cambiar en las diferentes vueltas que vamos a hacer de la canción, vamos a cambiar la octava que estamos utilizando para cada acorde y las inversiones también es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí estamos haciendo en la primera vuelta el sol en este registro. Mi bemol, si bemol y el fa. Podemos hacer acá, podemos hacer el sol aquí, si bemol, para hacerlo un poquitico más grande, más fuerte. Ok, ahora lo siguiente que podemos utilizar, que digamos que vendría siendo el nivel número 2, es hacer acordes más completos con un poquito más de notas, no solamente tónica, tercera y quinta, sino que agregarle un poquito más de sabor y sazón a las bases que estamos haciendo. En este caso, por lo menos yo estuve utilizando el sol 7, sol menor 7, para hacer algunas partes. Fíjense este acorde tan interesante. Sol 7 con novena. Luego hice un mi bemol, pero agregándole estas dos notas también. Para hacerlo un poquito más interesante, simplemente completamos el acorde. Igual lo vamos a hacer con el si bemol. Bien sea que lo hagamos en esta posición o en esta posición. Y el fa, de igual forma, lo podemos hacer. O. Sería. Fíjense que ya de esta forma los acordes están sonando mucho más completos y la base suena enorme. Y eso va a ayudar al otro guitarrista que está haciendo el lead a sentirse más arropado, a sentirse mejor haciendo ese lead. Si hacemos ese lead solo, la canción en vivo se va a escuchar un poquito vacía. De hecho, en la canción original ni siquiera hay esas guitarras bases, no están. Pero nosotros la agregamos para darle, como estamos utilizando dos guitarras, una guitarra para acompañar y otra para hacer los leads, estamos compartiendo trabajo,
Entonces nosotros vamos a acompañar con esa base para que la canción suene mucho más profunda, más pesada, y de esa forma la gente la pueda disfrutar también allá abajo escuchando. Si pueden observar, no estoy usando demasiada ganancia, la ganancia debe ser moderada, sobre todo cuando estamos utilizando un efecto de ambiente. Y el tercer nivel, otro recurso que podemos utilizar es hacer pequeños arpegios utilizando la base más pequeños arpegios para darle un poquito más de movimiento a esa base. Entonces, en este caso yo lo hice de la siguiente forma. Hice, en vez de hacer un sol común y corriente, hice el sol 7 acá arriba. Arpegios. Fíjense todas las variaciones que podemos hacer solamente para hacer una base. Es bastante interesante, chévere que comiences a trabajar en este tipo de acordes, de variaciones. Por supuesto, es algo que tienes que trabajar tú. Es lo mismo que aprender a hacer un solo. Es repetición, repetición, repetición y repetición para hacer unas buenas bases, unas bases profundas. Pero bueno, en este caso quiero dejarte o regalarte algunas de las cositas o de las muletillas que yo tengo más comúnmente, que utilizo más comúnmente cuando estoy haciendo bases en una canción. Así que bueno, lo primero es eso, el sexto grado, hacerlo con su séptima menor. Me gusta mucho hacer el arpegio, involucrar, utilizar esta nota. Cuando hago el cuarto grado, pues me gusta marcar esa tercera mayor. Cuando hago la tónica, por supuesto, que sería si bemol, agregar ese sus cuatro como una pequeña tensión en un momento específico. Y bueno, me gusta variar entre las octavas que estoy utilizando. Estoy haciendo el fa de esta forma. Y también lo podemos hacer aquí. Digamos que son pequeños detalles que nos van a permitir ser un poco más versátiles a la hora de hacer esas bases de guitarra. Por supuesto, también influye mucho la fuerza y la intensidad con la que hagamos la base, la seguridad que tenemos a la hora de hacer las bases. Entonces, cuando estamos haciendo, por ejemplo, en el coro, vamos a marcar las notas con bastante seguridad. Muy importante. Marcar las notas con muchísima seguridad, eso demuestra también que tenemos conciencia de lo que está pasando en la armonía, y va a aportar seguridad, más peso, más presencia a toda la banda. La banda se va a sentir todo mucho más seguro, cada acorde donde va, y que nosotros lo hagamos y lo ejecutemos con precisión, va a aportar a que la banda suene muchísimo, muchísimo mejor. Ok, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, que les sirva de algo este video. Recuerden, como siempre, suscribirse al canal, dejar ahí abajo sus comentarios y un buen like, que ayuda muchísimo. Muchísimas gracias a todos los que se quedan hasta el final de los videos. Sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Saludos!